Este recorrido por las ciudades, las capitales, las capitales europeas, la última, Lisboa, o esa reflexión sobre, no sé si habéis estado oyendo la música que había puesto para este tiempo, estos 15-20 minutos antes de la conexión, era Madre Deus, y una canción muy bonita de, que se le llama a Lisboa la reina del mar, o sea, una ciudad, como dicen en la canción, una, una ciudad parada en el tiempo. Esto es una cuestión que, bueno, luego si queréis alguien lo discutimos, pero he estado pensando un poco sobre eh, los términos de cómo se llaman las ciudades o sea, la ciudad Lisboa es una ciudad que a lo mejor bueno, en estos tiempos de cuestiones de género no es muy mejor me meto en un jardín no pero es como la gran, la gran señora a Lisboa ¿no? es una ciudad de todas las ciudades que hemos visto habría ciudades que bueno a lo mejor me estoy liando no pero son ciudades Pamplona sería una ciudad femenina Bilbao pues, masculina Barcelona femenina Venecia Femenina, Nueva York. Eh, nueva, pues le hemos llamado Nueva York, pero es New York, que es así, que no se sabe si es masculina o femenina. Chicago, masculina. Londres, pues eh, London masculino. París, Berlín. Viena, quizás femenina. Roma, la gran madre femenina. Y también Lisboa. Oye, no, no voy a seguir por aquí, pero eso de la, la, la señora y la reina del mar de, de Lisboa, pues es, es, es bonito, ¿no? Y quizás habría que reflexionar, la ciudad siempre en, en castellano es, es, es femenino, ¿no? Y, y Lisboa, desde luego, es una ciudad que uno se queda, se queda prendado de ella. Y desde el punto de vista personal, he tenido la suerte estos últimos años, por circunstancias académicas, que han venido profesores invitados a los cursos del Máster de Diseño Arquitectónico y he tenido la suerte de poderlos acompañar y en los últimos años pues, he tenido que estar tres veces en, en Lisboa y para mí ha sido un placer quizás de todas estas ciudades que os he estado contando sea de las de fuera porque claro con, con Pamplona y Bilbao pues tengo relaciones familiares relaciones afectivas y voy muy a menudo no pero el resto del resto son ciudades que he visitado escasamente, pues quizás en Viena he estado una vez, en, bueno, en Berlín he estado bastante, y las demás, pues, pues Lisboa quizás es la que desde el punto de vista subjetivo y personal es la que estoy más como más prenda últimamente, ¿no? Me parece una ciudad que, y le pasará a todo el mundo el que vaya, ¿no? Que Lisboa es una ciudad que, bueno, quizás si, si la vemos desde un punto, punto de vista formal y de estructura, que como podemos ver en este plano... Sintetizado, no es tan no es tan fácil de, de explicar como otras que hemos estado que hemos estado viendo estos días, ¿no? Si vemos este sería un plano de la de la ciudad de, de Lisboa, aunque tiene, yo creo que es un error ese, esa consideración de, del del tajo abajo, ese, el río, está como muy estrecho y no no de este plano quizás sería discutible que el río en este momento siga siendo una cosa un elemento tan fino como el que se ve. En este esquema, porque eh, bueno, Lisboa es una ciudad pues, que, que está en un estuario, el estuario del Tajo, del Teixo, que tiene un carácter dual casi. De, de, el, el Tajo ya se convierte casi en un brazo, en un brazo de mar. ¿no? Y Lisboa, en pues, eh, esta primera imagen que, que voy a poner, que pueda sorprender, es, un, es una ciudad que podríamos resumirla con la palabra elegante, no porque cuando uno llega a Lisboa, este es un caso que llegué por la noche, a la mañana siguiente, temprano, me levanté porque había quedado con, con el arquitecto con el que nos iba a enseñar, el bueno, a, a dar una vuelta por el centro de la ciudad. Fui bajando por la, la avenida Almirante Reis, desde la parte alta de la ciudad, donde estaba mi hotel, y te encuentras, te da, que te da la hora, pues habíamos quedado a las ocho y media, a las ocho menos cuarto, me encuentro. Con esta maravilla que es un, un reloj elegantísimo, o sea, un Jagger le cult reverso, que es uno de los relojes pues, míticos, ¿no? Uno que es creo que se inventa para los jugadores de polo, o sea, que le das la vuelta y queda como protegido. Y no sé si lo inventaron para los marajas o para aquellos, los primeros que jugaban al polo. Y en una calle relativamente humilde ahora, porque Almirante Reis pues, no está en su mejor momento, pero es una calle, una calle muy importante que tiene mucha vida, te encuentras que te da la hora. Un elemento como esto, ¿no? y te va te va poniendo un poco en el ambiente, sigues bajando, llegas a la Baisa por unos espacios preciosos y al final te encuentras con, con el agua, ¿no? el agua en la plaza del comercio. Y pues eh, ves que está a primera hora de la mañana y tú tienes un contacto, puedes llegar y casi prácticamente sentir y vivir esa, esa relación. Entre el, el espacio urbano y el espacio casi infinito de lo que es el estuario del, del Teixo y, y un poco más allá, el mar y el mar Atlántico sin límites, ¿no? que ya está hacia afuera, pues ya es, no, es el, el Finisterre casi. ¿no? Pues esto es una de las cosas que marca a todo, a todo el que va a Lisboa. Lisboa está muy, muy relacionada, por supuesto, con, con su, su origen, su relación con el Tajo, el río Tajo-Teixo, que empieza en el centro de la península y atraviesa, es como una especie de corte de este a oeste, de la mitad de la península, y, y nos recorre y recoge las aguas y las lágrimas y todo de, de la mitad de, de todo el centro de, de España y de toda la península ibérica y desemboca en el Atlántico, en un espacio pues que visto ya desde de las imágenes aéreas pues es fascinante, ¿no? de la, propia, la propia visión de, de este plano pues nos marca una, una realidad geográfica y topográfica pues potentísima. ¿no? Y ya, quizás como hemos estado siempre hablando en, en nuestras sesiones de ese origen y de la relación que tiene la ciudad, lo, o sea, lo construido por el hombre con la la geología, la, la geografía y la, pues, todos los aspectos telúricos que están mucho más atrás en, en el tiempo que las intervenciones humanas, aquí se ve una, una relación. Quizás aquí vemos lo que es ahora el, el núcleo de Lisboa, la relación con el inmenso estuario, la desembocadura con el mar. Y bueno, aquí hay una, una cuestión que me la destacó en una de estas últimas visitas un profesor, un grandísimo arquitecto que es Gonzalo Birne. Cuando tuvimos que trabajar, trabajamos un poco más, más al sur, cerca de la zona de, de Sesimbra, en, en el Cabo Spichel. Trabajamos para estudiar pues un, una propuesta de, de una reestructuración. Entonces, viendo me contaba que, que en los tiempos antiguos, geológicos, es posible que el Teiso no desembocase donde está ahora, sino quizás se desplazase y la salida hubiese sido más al sur, por la zona, por la zona de Setúa. ¿no? Y el carácter de, de esta salida es como un corte directo desde el gran estuario, el gran mar interior que, que tiene el Tajo en ese punto, donde se baña y se apoya la ciudad de Lisboa. Que es, si, si nos fijamos en el, en el plano este, pues no es fácil. Hay elementos que se pueden ver claramente, como quizás la estructura Ortogonal de, de La Baixa, pero el resto, pues, no es fácil de definir. Es una ciudad, a lo mejor, que, que tiene algunos paralelismos con Roma, ¿no? Incluso eh, se, se denomina en algún momento de, se ha denominado también como unas posibles siete colinas previas en la ciudad de Lisboa. El Tajo con sus tiene también ahora elementos modernos importantes, como son los puentes, que en esa secuencia. Por supuesto, en el Tajo tenemos puentes romanos maravillosos como este de, de Alcántara y otros dos puentes importantísimos como el 25 de abril o este último que se ha hecho un poco más hacia, hacia el norte, que es el de, que atraviesa toda la, la zona del gran estorio del Tajo, que es el puente vasco de Gama. ¿no? Es, o sea que los puentes y Lisboa pues son, son importantes. Y aquí está la salida, la salida al mar. En la zona aquí, en la zona más cercana, tenemos la zona de Trafaría hacia, hacia el. A la izquierda, pues bajaríamos por, por la zona de Albufeira, llegando hasta donde está ahora pues, Setúbal y, y Sesimbra. Y esta es la salida, pero que, que quizás no, no, está, no es eh, descabellada la idea que geológicamente a lo mejor la salida hubiese sido hacia abajo. Aquí vemos la. La geología, los elementos del, del territorio, los elementos pétreos que marcan el lugar de Lisboa. O sea que es posible que esta salida pues, hubiese sido hacia, hacia más al sur y que eso sea un producto de una, de una corta, de unos distintos planos geológicos. Y esto es una, una sección geológica desde Lisboa hacia el sur, hasta la zona de Cabo Espichel. Cabo Espichel era el lugar donde tuvimos que hacer aquel proyecto de curso del máster y con Gonzalo Verne, que me dijo que es posiblemente que hubiese sido el, el río Sado que desemboca en Setúbal y que hubiese sido esta zona donde la original geológica salida del, del Tajo. ¿no? Pero bueno, se, esto ya se ha establecido por el corte. Se puede ver que hay una especie de, de coincidencia y concordancia con las posibles capas geológicas y, y es posible que realmente que el Tajo se hubiese abierto como una como una corta en ese terreno. Buscando eh, por la red, planos y, y elementos de, de definición geológica de ese sitio, eh, se encuentra este que es bastante curioso, que es en el, justo enfrente de, del centro de Lisboa, hacia. pues aquí estaría la zona de, de Casillas, y, y en el otro lado, y es, se ve claramente que las capas geológicas apoyan esa idea de que hubiese habido un corte, porque la, la capa está azul de, del miocénico, pues continúa en el otro lado, pero que se hubiesen arrastrado y hubiese sido un lugar de la salida. Entonces, este es un plano ipsométrico, o sea, de las alturas, retirando lo que es la, las como vimos ayer en, en Pamplona, bueno, vimos el otro día en Pamplona, retirando lo que son las construcciones humanas para ver el territorio que queda, que queda subyacente. Entonces, en el centro de Lisboa, quiero marcaros esta especie de Y que tenemos aquí que nos sirve mucho para entender que parece ser que son dos antiguos posibles ramales del, del, del Tajo en ese, en ese punto y que son fundamentales para entender el sustrato actual de la ciudad de Lisboa. Lo, se ven en bastantes, en bastantes planos que veamos, aquí también volvemos a verlo en este plano geológico, se sigue viendo este núcleo aquí, la parte, la parte alta, y luego ese entrante que configura ya os voy adelantando que el término del ramal eh, central de, de esa Y pues es lo que se conocerá como la Baisa ¿no? y luego las, las distintas modificaciones que se han ido haciendo otro plano de, de geológico de, de la zona en el extremo inferior la línea de costa actual con, ya con, con una, una formalización que obedece a proyectos de obra pública proyectos de ingeniería de puertos o sea, se ve que el límite actual pero Siempre vemos la importancia que tiene la, la realidad, digamos, persistente del territorio por debajo de la ciudad, que explica, yo creo, muy bien la evolución formal de la ciudad de Lisboa. Vemos el límite actual, pues desde eh, Caix de Sodré, que es el, el punto que está junto a la Baixa, donde salen múltiples comunicaciones de ferries hacia la zona de enfrente de Casillas y hacia todo el ámbito del estuario y por aquí pues, la zona del puerto de Alcántara, que es un puerto relativamente moderno, hecho ya en el siglo XX, llegando hasta Belém y el extremo ya siguiendo hacia el oeste, llevaríamos a la zona de Cascais y todo lo que es ya el pleno Atlántico de Lisboa. Pero sigo destacando la lectura geológica y topográfica, ¿no? con la importancia que tiene esa Y de la Baixa y de las avenidas con la pendiente que van de sur hacia el norte. yo creo que eso nos servirá, si lo tenemos presente, nos servirá para entender cómo se ha ido desarrollando la ciudad. Esta imagen también preciosa de, de Google Earth, en el que se ve pues, esa especie de, de perfil, que no sé, casi como una boca de un gran tigre, que, que se abre hacia el, hacia el Atlántico. Y, bueno, eh, hay que añadir que, claro, estamos en el extremo, en el extremo más occidental de un continente en el que pues, las fuerzas telúricas subyacentes pues, son, son muy potentes. ¿no? La ruptura, las placas tectónicas, las profundidades que hay en ámbitos muy próximos, las pues, eh, famosas grandes fosas profundas en, en Nazaré, en, en la zona un poco más al norte, que, que hay, eh, esa, esas olas que, que nos llaman tanto la atención de, de Nazaré, pues, vienen de que hay, enseguida, al estar en un lugar tan, tan extremo y tan potente geológicamente, se llega a unas profundidades. Con las que el mar, al romper en esa zona, pues viene con una potencia y provoca unas olas gigantescas. ¿no? Pero yo creo que este, esta imagen de la, la geografía subyacente de todo el entorno de Lisboa pues es muy sugerente y que se, si lo vemos en un plano estilizado, pues de estos planos en los que se, se remarca sobre todo la, la realidad eh, geográfica y luego los, las carreteras y los caminos. Que nos indican un poco el tejido de la, de la eh, urbanización, pues se entiende muy bien lo que es ahora la realidad, la realidad eh, del entorno urbano del, de Lisboa. Si lo vemos aquí, se sigue viendo aquí esta Y que veíamos geológica, que se marca casi como un elemento de urbanización importante. Los dos puentes de los que hemos hablado, el 25 de abril, aquí, el Vasco de Gama. Y la realidad al otro lado del estuario hasta la desembocadura del otro río, el río Sado, y la ciudad de Setúa. Es ¿no? que es el entorno un poco urbano de la ciudad de la Lisboa de hoy. Aquí vemos, lo vemos con más detalle. Y se ve la, la geografía. ¿no? Es la, lo más importante es esa realidad, esa ubicación en relación con la actividad tectónica sísmica ¿no? que, que justo al estar en ese punto pues es un punto complicado esta es un, una imagen superpuesta en la que se ve es muy interesante porque eh, se ve la topografía concreta las, las colinas los distintos amurallamientos las modificaciones que se han ido que se han ido haciendo ganando esto pasa en, en muchas ciudades ¿no? que, que el límite de la costa, pues se ha ido variando y se ha ido ganando, pues en gris los terrenos que se han ido consolidando, pero se lee, se sigue leyendo esa presencia de la topografía y de la geología en la ciudad. Casi con este plano y con una si pusiésemos fechas a cada uno de estos recintos amurallados y a cada uno de los diseños urbanos, se podría resumir la historia, la historia de Lisboa, que yo creo que es, es muy muy interesante y apasionante. ¿no? Se ve. El antiguo brazo del tajo con sus dos ramales y aquí ya vamos intuyendo cuál podía ser el origen primitivo de la primera colonización del primer lugar del primer lugar de la ciudad de Lisboa. Entonces ya, ya llegamos a lo que hemos estado hablando estos días sobre esa ciencia humilde que es la, la etimología que bueno que a veces nos da luces pero a veces también cierta confusión y podemos hablar un poco del término de Lisboa. O sea, ahí no hay una sola versión sobre el origen del nombre de Lisboa. Hay quien dice que hay un, termi, un término en lenguaje fenicio-púnico, que es una lengua semítica, y que viene de Alice Hugo, con una traducción de puerto, puerto seguro. Aunque la verdad, estas son distintas versiones de opiniones, que Alice Hubo... Aunque también, como con muchas ciudades de, de Europa pasa, como con Roma o con, con Venecia, se vincula a, a mitologías grecolatinas, a, siempre Ulises volviendo, pues el término, la relación entre eh, Alisubo o Lisipo y, y Ulises, Ulisipo, pues puede haber alguna versión, yo creo que Plinio el Viejo, me parece en el siglo I. Antes de Cristo dijo pues que era un, un, un nombre que tenía relación con la, con la mitología y que Ulises pues, pudo llegarlo también eh, llegar a fundarlo. ¿no? Pero en principio eh, las versiones es el, el quizás el, el término de Alisubo que, que se cambia en, con distintos va variando hacia Olisipo y es, es posible que sea el, el término inicial. Aquí se ve bueno, otra, la evolución de la línea de costa. Tenemos por ahí, volvemos a ver el, este brazo del que hablábamos. Y ahora vamos a llegar ya a las primeras reconstrucciones de cómo podía haber sido esa ciudad de, de, origen, de origen romano, que fue entre el siglo como el, estaba la, la provincia de Lusitania. No sé si tenemos ahora aquí alguna imagen. Bueno, estos siguen siendo. Imágenes de hipsografías y, y geología. Aquí estamos. Tenemos aquí la provincia de Lusitania, que la ciudad importante era Augusta Emérita, Mérida, y en las proximidades de esa provincia de Lusitania estaba en la desembocadura del Tajo la ciudad de Olisipo, que, bueno, es, es posible, ¿no?, que, que hubiese sido una fundación primitiva, pues, hay quien también que lo lleva mucho más atrás, hacia los tartesos, ¿no?, que los tartesos, pues, están tan rodeados de muchísimo misterio, ¿no?, la, la, esa civilización casi preindoeuropea que en el sur de España se vinculan ciudades desde Tarifa, Tarifa-Tartesis, Cádiz, Málaga, Jerez, Sevilla, Gibraltar, o sea, como términos que incluso es posible que los fenicios hubiesen salido del, del Mediterráneo y hubiesen fundado, antes de, de atreverse a lanzarse al, al finis del mundo que era el gran Atlántico, pues que se si hubiesen quedado y hubiesen ido fundando estas ciudades. ¿no? Pero puede ser eso ya. La verdad es que la toponimia y la etimología del de Lisboa pues es, es difícil. Lo que está claro es que en, en origen romano era Olisipo en, los, en el año siglo II antes. Y que luego ya Julio César, cuando ya ha controlado toda la, la península, le da categoría de ciudad importante. Le da una categoría de municipio. Y le llama con un nombre muy bonito, es Felicitas Julia. O sea, es el municipio romano de Felicitas Julia, Municipium Cibes Romanorum Felicitas lluvia Y que eh, el, el, el término, pues esta duda entre por qué Felicitas Julia Giul, Giul, no permanece como el nombre de la ciudad y sigue teniendo peso el, el anterior, el, el mítico de Olisipo o Lisipona, pues eso ya queda dentro de la especulación etimológica. Vemos la situación con respecto a las provincias. La, en la Hispania lusitana, la capital, por supuesto, era Emerita Augusta, que estaba relativamente cerca del, del lugar estratégico como gran puerto y con las facilidades que daba ese estuario. Y se ve un poco el, 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 el conjunto de, de lugares, ¿no? la conquistas, los procesos de conquista como se van estableciendo. Y el, el entorno, otra vez, <coughs> llegamos. Aquí seguimos viendo la Y geográfica y geológica donde se establece el centro de la ciudad y donde se han ido encontrando asentamientos previos al asentamiento de la ciudad romana que, eh, os voy adelantando que está donde estoy marcando ahora con la flecha, justo encima donde pone el río Tajo y esa Y geológica, allí es donde se instala. En, entre eh, teniendo en la parte baja el, el valle, que era aquel antiguo brazo de río que se, que se va cegando y se va ocupando, y una colina defensiva sobre ese antiguo brazo del río. Que aquí seguimos viendo, yo creo que se ve. En estas reconstrucciones que es muy, muy habitual, ¿no? Últimamente, con las posibilidades que hay en, con la representación digital, pues, aunque. Las ciudades romanas son muy difíciles porque hemos insistido muchas veces que como están tan bien situadas en el territorio es muy difícil de verlas en, en realidad, están debajo de capas y de estratos de las civilizaciones sucesivas que las han ido cubriendo, pero hallazgos arqueológicos y ciertos elementos pues, de lógica y de comparación con otros trazados, se ve dónde podía haber estado ese primitivo olisipo romano. ¿no? Que tenemos aquí la el Valle de la Baisa, donde tampoco hay mucha especulación, porque claro, pensar que había un estadio de esta, de esta dimensión, aunque si, si esto lo comparamos con Roma y los espacios que había entre las colinas, que se utilizaban la propia concavidad y la topografía para ubicar estos grandes edificios públicos, eh, tiene también dosis de especulación. A mí estas imágenes de la Olisipo romana me recuerdan mucho reconstrucciones alemanas de los arqueólogos que hacían sobre las ciudades helenísticas. ¿no? Me recuerda mucho a Prine, por ejemplo. Prine es una ciudad que está... En, en el Meandro, en la, en la península Jonia de, de Turquía, y está, es una ciudad eh, que está en pendiente. ¿no? Entonces, está, esta posición, con una posible en la parte más alta de, de la topografía, donde está el castillo de la parte más sagrada, y luego la ciudad que se va adaptando a las curvas de nivel, pues esta reconstrucción pues es posible, aunque eh, se puede destacar de la posición de esta ciudad que está radiante girada sobre la línea de costa actual. O sea, la línea de costa actual, este, este brazo que sería, que sería la, la baisa se rellena y la ciudad, aquí vemos la posición de los dos y cómo podía estar establecida la ciudad en aquel lugar. Con la típica estructura de dos ejes, el, el eje, el cardo perpendicular al elemento geográfico más importante que es el, el, la orilla de, original del, del Tajo y el de Cumanos, las líneas paralelas que coinciden además con las líneas de pendiente, la parte alta donde están los templos y luego la parte cívica y los, los elementos urbanos. Ya digo que son reconstrucciones basadas en ciertos hallazgos, pero bueno, es posible que sea una lectura. Bueno, con mucha imaginación, pero la posibilidad de la ciudad de Lisboa. se ve. Esto sobre un plano ya moderno, como podían ser siempre la realización, o sea, el castillo en la parte más alta y la ciudad que se va. Aquí ya ha habido todos los procesos de, de lo que comparamos con la craquelización, o sea, con la ruptura de la ortogonalidad y la subdivisión medieval. De todo el ámbito original de, de Olisipo y el cambio de la orientación. O sea, si los ejes estaban en este sentido eh, perpendiculares a la original línea de costada, al haberse rellenado, pues ya cambian ligeramente su orientación. Aquí vemos. Este es muy, muy significativo, casi al final de la época de la época romana, porque realmente eh, la época romana eh, acaba en torno al siglo V. Y eh, vienen las invasiones las invasiones bárbaras. Parece ser que hay tres oleadas, los alanos, los suevos y hasta los visigodos, y hasta el siglo VIII, con eso del VIII ya viene la dominación musulmana, con toda la conquista de la península ibérica, y eh, sigue llamada, por, por los datos que tenemos de la época musulmana, se llama Alusbuna o al Lisbuna, o sea con esa terminología al Lisbuna, al Lisbuna, luzbona, Lisbuna, ulixbona, o sea al final ya eh, incluso eh, hay alguna versión de estas etimologías que venía de, de agua agua boa, agua boa, agua buena que puede ser también origen del, del, del término. ¿no? Entonces hasta el siglo hasta el siglo XII eh, no se reconquista la ciudad. Y como pasa en todas estas escenas que hemos visto, hay, especu tenemos especulaciones de cuáles son los trazados romanos y luego un gran periodo de oscuridad del que hay las referencias de las invasiones, pero se sabe poco de cuál puede ser la, la realidad cartográfica topográfica Por supuesto, no hay ningún registro de planos de, de todos estos años, de, de, después de la caída del Imperio Romano hasta prácticamente el siglo... Del siglo XII y hay que trabajar un poco con lo que tenemos de después ¿no? y hacer hipótesis sobre cuál era la posible forma de la ciudad. O sea, es interesante este plano porque se ve bien ese cambio de orientación, la recuperación y la consolidación de todo aquel antiguo brazo de, de la Baixa. pero seguimos, sigue siendo presente esta realidad formal que identifica a la ciudad, o sea, la parte alta donde está el castelo, la ciudad romana, el giro. De la orientación de la ciudad por la modificación de todos los terrenos que están en el antiguo vaso, brazo de mar de la Baixa. Y esta es una de las primeras imágenes que tenemos, que yo creo que es del año, vamos a ver, eh, principios del siglo XVI, de Duarte de Galbao, que es uno de los primeras iconografías, digamos, un poco fiables de lo que era la ciudad. ¿no? Que se, se puede leer eh, la, la ciudad romana con en las, en toda la la zona del castelo que baja hasta el río, cómo ha ido girando con respecto a la nueva alineación y no será hasta el famoso atlas de, que hemos visto en, en muchísimas ciudades, que lo hemos visto en, pues en, en Londres, en Bilbao, en, en Barcelona, el, el atlas de Hohenburg desde el siglo XVI a mediados del siglo XVI, en el que se puede ver ya... La estructura de la ciudad con un desarrollo, el, el, el origen inicial de la ciudad y cómo se ha ido extendiendo con dos sistemas de, de amurallamientos. El primero, la ciudad romana estaba ubicada aquí y hay dos sistemas de murallas, lo que se llaman las murallas fernandinas, que van hacia el este. Y hacia el oeste. Son como, es una ciudad que se expande este y oeste. No es muy diferente a lo mejor de lo que pasó en, en, en Barcelona, con el, el barrio gótico quizás en Barcelona solo hacia un lado, hacia la zona, hacia la zona de la Raval, con, una, con un cauce que era en Barcelona a la zona de las Rambas, y aquí quizás toda la zona de la Baixa que desemboca en este gran espacio urbano que es que ahora será la plaza del comercio y es el quizás el puerto la, como la gran plaza abierta al estuario del Tajo y y a la salida hacia toda la expansión yo creo que aquí se ve claramente cuál es esta estructura medieval que es del siglo vamos a ver a principios del siglo XV en el que podemos entender donde estaba el, el origen romano castelo hacia hacia por aquí y luego la, la muralla que se llama la muralla mora de la época musulmana una primera extensión hacia la nueva ocupación del, de la orilla del río y las dos extensiones hacia hacia el este y hacia el oeste de la muralla fernandina que es la que tiene este ámbito en el que está uh, clásico es similar quizás a lo que pasa en Barcelona, ¿no? que los, los núcleos que generan entornos urbanos pues son en, sobre los conventos, o sea, los conventos que estaban situados fuera, extramuros de la ciudad original, de la ciudad más primitiva, y que van poco a poco generando por atracción y movimiento la proximidad de los caminos. Estratégicos de salida hacia todas las direcciones de la ciudad generan una, unos núcleos que se van fusionando de una, un, con una especie de multiplicación. Si en otros lugares era mucho más clara, como en Londres o en Pamplona, que son tres núcleos, o dos núcleos en el caso de Londres y tres núcleos en el caso de Pamplona, aquí son muchos pequeños núcleos de los grandes conventos por la propia topografía, ¿no? la topografía que se ha identificado con casi con las siete, siete colinas de la ciudad de Lisboa o siglo XIV tenemos ya con un poco más de definición cómo estaba estructurada la ciudad la ciudad original romana que era la muralla mora y las dos extensiones a este y hacia el oeste quizás la más importante es la del oeste porque está esa concavidad de la baixa esa parte baja que es casi como en el caso de, de Barcelona, como una especie de, de gran drenaje natural, que, que es drenaje y además de actividad, ¿no? que todas las, que los, los barrios drenan su actividad hacia el, el Valle de la Baisa y aquí pues las, la, las míticas siete colinas. ¿no? La de San Vicente, que estaba. que luego pues, San Vicente de Fora, porque está fuera de, de la primera muralla original, la segunda, San Andrés el castelo santa ana san roque chagas y santa catalina o santa catarina es decir un poco ese, esa complejidad de las de colinas al, a la, al este y al oeste del valle de la baisa y que configuran y marcan el desarrollo de la ciudad Aquí ya en, os adelanto que esta, esta imagen es posterior. ¿no? Es una imagen que es del siglo X, sobre el plano del siglo XIX, del siglo XX, se eh, marca este esquema, porque la realidad era esta: ¿no? que sobre todo en la zona, toda la zona de la Baiza, pues tenía un tejido pues mucho más complejo y más menudo y desde luego no, 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 no regular. ¿no? La regularidad comienza después del de gran. Voy adelantando. El gran acontecimiento urbanístico del centro de Pamplona, que es una tragedia natural, que es el gran terremoto, maremoto e incendio de noviembre de 1755. O sea, aquí vemos superpuesto las, las murallas, las últimas murallas que tuvo la ciudad, que son la muralla fernandina, que engloba el núcleo original y la primera muralla mora, y cómo se va extendiendo, extendiendo por todo el, el me, bueno, cómo se van extendiendo los lugares de Lisboa. No sé si está, a lo mejor estoy hablando de Pamplona, pero es, no, sé, no es muy distinto el nombre de Lisboa y Pamplona. Si alguna vez he hablado de Pamplona en vez de Lisboa, estamos hablando de Lisboa, por supuesto. Bien, eh, pasamos aquí. Esta es otra, bueno, es la, la creo que la, la vista de Hagenburg, un poco estilizada y, y y ampliada en la que es como veis no es no es fácil de entender ¿no? si, si vemos todavía quizás esa y de la que hablamos geológica que se entiende la Baisa y los ramales que van hacia el norte las pendientes y el papel de ese gran de esa gran plaza abierta al, al tajo que en el que convergen casi como una especie de gran lima lima olla donde desagua toda la actividad todas las calles de este elemento tan complejo de la ciudad de Lisboa creo que lo vemos aquí otra vez se ve la presencia y antes de, de pasar al, al, a lo que sucede en el siglo XVIII interesante ver las, las, un, una historia de, de, de las torres de los palacios que marcan el, el entorno de lo que es ahora la plaza del comercio que es el, el el Palacio de la Ribera, ¿no? que se llama el Paso de la Ribera, que en un momento dado pues los, eh, los reyes de, de Portugal deciden establecerse en un palacio en el lugar más emblemático de la ciudad, que es uno de los laterales del, del puerto para imponer su presencia, o sea, que sea el primer elemento del gran palacio que se vea a la hora de llegar a Lisboa. Y estará ubicado en este, en este lugar, aquí vemos otra imagen, esta es un, una imagen muy, muy hermosa, es pues de las más precisas que hay de la Lisboa de antes del, del gran terremoto. ¿no? Que es, se ve el, el detalle que está, y que servirá sobre todo para todas las propuestas de reconstrucción sobre este plano, pues se puede apreciar y se puede ver la forma concreta de, de la ciudad antes del el gran desastre del terreno. las murallas. O sea, el espacio original, la primera muralla y la segunda, las fernandinas, que son las de este y oeste. Y aquí se ve, aquí abajo, marcado una torre muy peculiar, que es el Palacio de la, de la Ribera, que es esta gran torre de aquí, que duró pocos años, pero tiene yo creo que tiene bastante bastante importancia. Creo que está construida en 1582, el palacio de Rivera original, el que hemos visto antes, lo construye Manuel I en 1500 y en cuando en la época ya que se incorpora Portugal a la corona de los Austrias, o sea, este sería el palacio, perdón, el palacio original y cuando cuando se incorpora a la corona de los Austrias se construye este gran palacio en el que es un poco mítico y es importante el papel de un arquitecto italiano que se llama eh, Filippo Terci, que era eh, muy próximo asistente o ayudante de, de Juan de Herrera. Y el papel de Juan de Herrera en, en estos proyectos de Lisboa, pues seguro que es muy eh, tema de, de investigación arquitectónica interesante, pero hay, hay cierta constancia de que eh, Terci y, y, y Herrera estaban bastante en la época ya que Herrera se lleva coge las riendas del de la escorial, pues le nombra a Terci superintendente general de todas las obras en, en, en Portugal. ¿no? Sabemos que la, la, Portugal se incorpora a la corona de corona de Osasburgo, los Austria, en 1581 y estará hasta 1640, o sea, siglo y pico, con, perteneciendo con cierta autonomía a la... A la a la corona de los Habsburgos y desde el punto de vista arquitectónico la influencia a través de Terci de Herrera pues es un tema interesante y que marca la presencia de esta gran torre en, el, en la torre del el Palacio de la Ribera que en distintas imágenes, a mí siempre me ha llamado mucho la atención todas las imágenes que se puedan ver de la, la imponente masa cúbica, Además Herrera estaba con aquel discurso de la figura cúbica. pues tema eh, también es un tema de mucho desarrollo eh, de teoría arquitectónica, el cubo, la, las teorías de proporción que se aplican luego en el escorial, el propio texto de Herrera sobre el discurso de la, de la figura cúbica, pues eh, es, llama mucho la atención esta, esta relación formal con este magnífico palacio de, de fuera como sustitución del palacio original ¿no? que está... En ese lugar que luego allí se construye, curiosamente, y dura muy poco tiempo, y, y se piensa que con influencia de un arquitecto italiano importante como Giuseppe Viviena se construye una ópera en el, en el entorno de, de, este, de este palacio. Pero la, en todas las imágenes, los grabados que tenemos de esta época, llama muchísimo la atención la potencia y la presencia de esa, de esa torre. ¿no? Y llamar la atención sobre todo en el, ese basamento, ese basamento peraltado que, que aquí se ve también. Que le da ese papel muy peculiar, ¿no? un cubo sobre un basamento peraltado, luego eh, cubierto con esta especie de cúpula de base cuadrada y, y ortogonal, que es un edificio que siempre me ha parecido fascinante en todas las, las imágenes que se han visto. ¿no? Incluso esa, esa cornisa en este, en este grabo que ve que quedaba quizás la idea de, de hacer completo, ¿no? de ampliarlo para intentar a lo mejor darle forma. Y crear un espacio de nueva ciudad en esa, en esa gran plaza. ¿no? De, con ese doble carácter, casi de obra pública, de gran dique, con ese peralte para recibir el, el, recibir el agua y la separación para los niveles y las mareas del, de los distintos niveles del, del agua, y que marcará la, el destino de mucha arquitectura importante en Portugal. Luego, Terchi, Hace un gran convento también muy, muy inspirado por Herrera, que es San Vicente, San Vicente de. Hace unos años más tarde. Y el, el, la torre esa, es curioso que sigue influyendo de una manera muy curiosa en la, en la arquitectura portuguesa de estos años. Porque en el Palacio de Mafra, que lo construye, lo acaba construyendo, es un poco a la manera, luego ya cuando los Barganza. Recuperan la, la corona, ya se establece la Casa de braganza en Portugal, hacen un gran, a la manera también de, un poco no os digo imitando, pero siguiendo la tendencia de Felipe II de hacer un convento y además palacio en, en Portugal, hacen el, el gran palacio convento de Mafra, en el que la figura, el elemento formal más potente son las torres, y la torre está claramente inspirada en la torre del Palacio de la Ribera. Esto lo hace un arquitecto alemán, John Friedrich. Ludwig, y también, como último referencia del, de las torres, cuando se reconstruye eh, después del terremoto la Baixa, las torres que flanquean eh, ahora, ya una, una vez ya reconstruido y, y hecha toda la Baixa Pombalina, también recuerdan esta primera torre original de eh, Terchi y quizás Herrera en, en, en su influencia. ¿no? Otra torre interesante, ya saliendo hacia la desembocadura, que vamos a hablar como tres torres desde eh, Lisboa hasta la desembocadura, es la torre de Belém, que es un poco, es un poco anterior al, a, la, a la torre del, del, del Paso de Ribeira, que está hecha, si la torre del Paso de Ribeira es de 1582, esto está hecho por Manuel, I de Portugal, antes de, de la época de los Habsburgo en 1516-1520, que formaba parte de una estructura defensiva, si aquí está el centro de Lisboa, saliendo hacia ya la desembocadura final, hay una torre de protección que es la Torre de Belén, que está, es como un sistema que al principio estaba más separada incluso de, de lo que es la línea de costa, la Torre de Belén, con, con otro fuerte, el fuerte antiguo en el otro lado de la orilla, marcando un poco para una estrategia de protección. De la entrada del estuario del Tajo. Entonces, otra torre también muy interesante. Que en estas imágenes, esta es una imagen inglesa, pues muy espectacular de su posición, y que luego, pues, al ir modificándose la línea de costa se queda, o sea, quedando más próxima. Pero es interesante esa secuencia de torres desde la ciudad hasta la desembocadura. Torre Belén. Que luego se utiliza, ya se, se, se va eh, con, colonizando el terreno entre la línea antigua de costa y la torre, y se convierte casi como una torre eh, separada pues, por un elemento, eh, como un pequeño muelle, pero se utiliza con, como para control telegráfico de las comunicaciones, como, como está ahora en, en la realidad la torre de Belén, que marca una pauta para adelantándonos mucho en el tiempo, hasta el siglo XX. Para la última torre de esta secuencia, desde la mítica torre del Paso de la Ribeira, la Torre de Belén, es la torre de vigilancia marítima del puerto de Lisboa que construye Gonzalo Virné en el siglo XX y del que hablaremos al final. Entonces, el, el 1 de noviembre de 1755 sucede una tremenda tragedia que es el, el Gran Terremoto, seguido por un maremoto y seguido por un incendio. Aquí el, la vez pasada. Lo que hice era coger esta y poner un vídeo, pero yo no lo voy a hacer para que no se me desconecte. Y si queréis al final corto y pego esto en el chat para que veáis, porque está bien, es un, es un vídeo de National Geographic en el que se ve una digitaliza, digitalizado sobre cómo era, cómo pudo ser el incendio, maremoto y terremoto de la, del 1 de noviembre de 1755. Eh, el primero fue un terremoto de fuerza, no sé si fuerza ya es difícil, porque claro, de, como evaluar un terremoto de hace tres siglos, pues era yo creo que fue eh, una fuerza 8 o fuerza 9, que coincidió además al ser, al ser eh, el Día de Todos los Santos o Todos los Difuntos, en el, el 1 de, de noviembre, pues estaban todas las iglesias llenas de gente y había muchas velas encendidas. Parece ser que, que todas esas velas generaron incendios y después del, del, del terremoto y el incendio vino el maremoto que no que una gran ola porque aunque no se sabe exactamente dónde estaba el epicentro pero fue generó un maremoto bastante potente y eh, destrozó todo lo que se ve aquí. ¿no? O sea, el terremoto toda la baisa, todas las zonas que se ven marcadas en este tono rosa claro quedaron totalmente destrozadas y además se quemó todo el ámbito de la baixa y arrasó el incendio todo el resto entonces fue una, una situación pues que se puede ver en las imágenes de aquel momento pues, bastante terrorífico no que fue el gran pero enseguida ya estábamos en una época en el siglo XVIII a finales con eh, una nueva eh, sistema político y con ilustración y con gente Bastante eficaz y había un ministro de, de José I de Braganza, el, el, el rey, que se llamaba Sebastián José de Carballo Emelo, que iba a ser luego el futuro marqués de Pombal, que organiza rápidamente una, una gerencia o una especie de, de departamento para la reconstrucción, que se llamaba la Casa do Risco de Obras Públicas, con ingenieros y arquitectos en el que tenía bueno pues gente sobre todo Manuel de Maya y Eugenio dos Santos que en diez años consiguieron organizar desde, desde las propuestas de ordenación hasta un modelo de reconstrucción de toda la zona la zona más extensa que fue la zona de la Baixa que es toda toda esta zona de aquí del, del sur que quizás en los planos no sé si tenemos aquí un plano antiguo de cuál era la zona destruida. Aquí, la, toda esta zona que, que vemos aquí, con ese tejido tan eh, intrincado, habitual, de aunque tiene esas tendencias siempre de norte-sur y, y se reconoce la topografía de la zona de la baisa, pues no había ninguna regularidad. Y eh, a diferencia de lo que pasó en, en Londres con el... El incendio del 1666, que había un sistema de propiedad que impide la reparcelación, aquí ya se pudo, se consiguió reorganizar el sistema, supongo que con compras y con y con expropiaciones y regulaciones, se consigue después, con varias propuestas, o sea, enseguida. Fue en, en, un proceso que desde el incendio. Hasta la reconstrucción llevó muy poco tiempo. O sea que prácticamente en 10 años se, se empieza, bueno, 10, 20 años, desde el, el 55 que fue el incendio y cuando se empiezan a organizar el 65, pues en el, a finales del 75 ya está consolidado todo el desarrollo de la base. Se ven las distintas propuestas y esta es la final, la, el plano final de organización del de tejido de la base. Con una propuesta de Eugenio Dos Santos, que sería el, como el gerente de la Casa de risco el que lleva toda la organización y toda la, la sistematización de las reparcelaciones, de las nuevas alineaciones, de todas las ordenanzas, y, Cardos, y Carlos Mardel como arquitecto diseñador. Entonces, de esta también, por supuesto, de la actuación de la Baixa Pombalina y de toda la reconstrucción, pues hay libros, tesis y cantidad, cantidad de propuestas. ¿no? Pero me gustaría destacar el, la anterior, la que hemos visto y la hemos. La de, la de la ciudad de Lisboa, esta, vamos a ver, está de aquí, Joao Nuno es Tinoco, este fue el que en 1650 había hecho el plano base, que gracias a la existencia de este plano base, que no nombraba antes el nombre del, del arquitecto, que es de, este, que es el de Tinoco, pues se puede, sobre esta base previa al terremoto y al incendio y al maremoto, se puede hacer, se usa como base, como un documento arquitectónico fiable y regular para todos estos planos están hechos sobre el de Tinoco, o sea, dibujando se ve abajo cómo, cómo queda y se utiliza, aquí también está siempre superpuesto sobre el plano anterior de Tinoco y este también sobre el plano anterior, este ya es una, de una tesis que se ha hecho posteriormente, de una tesis de una chica en la escuela de Madrid, no sé si tengo aquí el nombre, pero hay que decirlo, sí, de, de Teresa Veiga de Macedo, que está disponible en la, en la red, que hizo, ha hecho una tesis muy bonita sobre sobre otras circunstancias de, de intervenciones en, en la baisa. Esto está muy bien porque, aunque parezca muy confuso y brillante, tenemos las murallas antiguas, tenemos el trazado anterior en, en naranja al terremoto y el trazado nuevo superpuesto. Que además de, de ese trazado tan regular y tan tan ilustrado y tan lógico, porque claro, es una, una ordenación en la que es fundamental la presencia de la nueva plaza del comercio, como la puerta de salida al estuario y el, el emblema de la ciudad de, de Lisboa, eh, la regularidad del trazado y la, la escala y la, el acierto en la dimensión de anchuras y alturas de las calles, pues eh, se consigue. El, el nuevo centro de Lisboa, que es la, la Baixa actual, que es de, pues de finales del siglo XVIII, que marcan eh, frente a ese, esa especie de, de dificultad de entender el trazado previo al terremoto y la claridad meridiana de la propuesta de, de Pombal, entre, entre la nueva plaza, que además es el centro de organización administrativa, se colocan los ministerios y todos los grandes edificios representativos de de la autoridad y de la organización de la política y luego en la parte norte la zona del Rosillo donde están elementos pues, más cívicos y de carácter comercial y de carácter de actividad digamos, ciudadana ¿no? con, ajustando eh, los desniveles anteriores porque hay una, una gran irregularidad entre los, lo que son las colinas previas y el encaje de este plano quirúrgico en pendiente de la baisa pues con escaleras con rampas, con luego lugares donde se colocarán elevadores, pero con un encaje yo creo que bastante preciso y muy, y muy detallado y muy elegante. Aquí vemos los alzados que también se precisan en la propuesta pombalina de, de reconstrucción de la Casa de risco y es una secuencia arriba, lo más antiguo y la actual, de como vemos la evolución de la tipología arquitectónica que básicamente la proporción de huecos y las dimensiones son similares y lo único que se han ido produciendo algunas modificaciones para subir la altura, ¿no? incluso en las partes bajas, en la planta primera y en los entresuelos ha habido adaptaciones para el destino comercial que era lo que se buscaba, que hubiese esa actividad ¿no? entre la zona administrativa de la Plaza del Comercio y la zona del Rosío con, con toda la zona residencial que hubiese que se convirtiese en el centro comercial de la ciudad. Y Se proyecta con una composición muy ordenada, muy robusta, muy ilustrada de finales del 18, adaptándose a las distintas topografías y con, muy, con mucha calidad. Y, por supuesto, con lo más avanzado de aquel momento, que era la adopción de un sistema estructural, viendo la posibilidad de futuros terremotos. ¿no? Entonces, un sistema de construcción flexible en el que, quizás con inspiración, pues todo el conocimiento que podía haber habido de las construcciones. Eh, coloniales en, en lugares inestables, que se llama una especie de balloon frame, que se llama la jaula, la gallola, la gallola pombalina, en el que es una estructura apoyada sobre pilotis con elementos flexibles de, de madera y que luego se van revistiendo con estucos y utilizando la piedra para los elementos de recercos y los basamentos de las casas. O sea, aquí es una estructura compleja, pero de gran eficacia, de que se ha ido muy estudiada, se han hecho todo tipo de, de representaciones. Esta es una representación digital en la que se ve el basamento más rígido, los cercos en piedra y sujetos a una estructura flexible de madera que se ve, se ve aquí. ¿no? Esto es un, una exposición del aniversario de toda la propuesta pombalina que se ve con, pues, con gran detalle cómo se van desde la cimentación por pilotes la estructura básica elementos de madera los recubrimientos y luego pues, el, el acabado con los estucos y con los cercos los elementos de piedra reservados para los cercos y para las líneas de se ha analizado tiene, es muy interesante cómo, cómo se cómo están resueltos todos los empalmes, con esa idea de la flexibilidad, con el apoyo también flexible, que supone, yo creo que es uno de los elementos más importantes de, de una propuesta arquitectónica basada en los nuevos requerimientos para adaptarse a los terremotos y hecho en una situación de toda una gran ciudad. O sea, que es, un, es un, la jaula pombalina y todo el desarrollo de la bahía, pues es una gran. Además de una búsqueda de elementos de higiene, pues todos los desagües perfectamente estudiados, como estaba. Bueno, Por pues esto ahora lo vemos como normal, no pero en aquel tiempo del siglo XVIII esto era es bastante excepcional. ¿no? ¿Cómo? Y así se configura la nueva Lisboa con esta superposición, esta justaposición del tejido pombalino, como poco a poco se va ganando la línea de costa, sobre todo hacia el oeste con los los desde el cais de Sodré que se convierte también en un elemento nudo de comunicación donde luego vendrá el ferrocarril que va por todo el oeste hacia Cascais y la zona de Alcántara también apoyada en ese ferrocarril en la tensión hacia el oeste quizás en Lisboa es curioso que la, la tensión el vector de desarrollo además de toda la renovación de la Baixa, no ha sido tanto hacia el este sino siempre buscando hacia la zona del oeste, por, quizás por pura eficacia de tener los muelles más próximos a la desembocadura, toda la zona de Alcántara y cómo la ciudad se ha ido desarrollando. Es un poco el esquema de la ciudad moderna, pues con las, los núcleos, ya se, va, se pueden empezar a aclarar las distintas colinas, Santa Clara, Castelo, San Vicente, San Pena, eh, la zona de Baixa, la, cómo va la tensión hacia, hacia el oeste y cómo se va configurando la ciudad. Esto ya es en el siglo XIX y este es muy bonito porque se va viendo estos eh, comienzos del siglo XX, se va viendo cómo se va modificando la línea de costa en rojo, que ya no queda para lo que la gran potencia de, de, para todas las, las colonias y toda la relación con, con Brasil y con toda la zona también de Oriente y de las Indias. Lisboa es la metrópolis, entonces tiene que convertirse sobre todo en un gran puerto y el puerto se construye a base de ir ganando terreno al estuario, modificando la línea de costa fundamentalmente hacia el oeste, con toda la zona de Alcántara, que llegará hasta hacer un continuo urbano hasta la zona de Belén. Y luego, en cuanto al desarrollo de la ciudad, aquí vemos esta imagen de lo que es la Plaza del Comercio, con esas dos torres de las que hablábamos. Está a principios del siglo, cuando se consideraba que lo fundamental en la ciudad era el aparcamiento, un poco triste, pero bueno, ahora ya, ya se ha cambiado, claro, pero pues son la zona de ministerios y todas las zonas importantes administrativas en torno a esta plaza. A primeros, a principios del siglo XX, desde la Baja hay una, una gran operación que se llama la de las Avenidas Nuevas. Que es utilizar los, los valles, en esta aquella Y que hablábamos, utilizarlos como vectores de desarrollo hacia, hacia el norte para la posible ampliación, porque la ampliación hacia los laterales por la costa era más difícil y es, esos vectores organizan en base al eje central de, los, de las vías y un sistema ortogonal con la primera la que sube la Avenida de la Libertad y luego subiendo hacia cada vez más al norte para configurar la ciudad. Aquí estaría la Avenida de la Libertad una expresión con los parques en la parte alta cómo se va trabajando en la zona de Alcántara y la nueva ciudad ya pues con este carácter además que le da a Lisboa esa belleza por la suave pendiente que va, lleva hacia el norte y que con buenas visuales espectaculares lo, lo que tiene Lisboa de bonito es que es casi como un gran cauce con un gran una gran eh, pendiente que lleva desde las partes altas hasta hasta el río ¿no? es un, un, tiene unos efectos visuales pues maravillosos ¿no? se van instalando las nuevas edificaciones y esta ya la ciudad como en los años 50, de mediados del siglo ya se empieza a estructurar ¿no? se estructura hemos visto la ciudad original la Baixa las vías nuevas que llevan también esa curiosa Y que veamos desde los planos geológicos siguen, siguen Existiendo en la realidad la zona de Almirante Reis, la Avenida de Libertad y luego cómo se va poco a poco hacia Campo Grande, Sete Ríos, todas las zonas, y luego aquí ya se creará en esta zona de aquí al norte el aeropuerto que marcará mucho el desarrollo final. Aquí está, como poco a poco se ha ido consolidando o sea, las líneas de costa hacia el oeste, un poco hacia el este, y luego esa Y de desarrollo que nos lleva hacia el norte como se va configurando esto ya es de los años 60 el, ya se ha instalado el aeropuerto que ahora quizás es uno de los problemas reales de la ciudad porque claro la ciudad se ha seguido extendiendo pues se ha ido hacia el este y ya está prácticamente es un aeropuerto de los más eh, y se llega en avión a a Lisboa hoy, pues aterrizas justo en el medio de la ciudad, porque ahora ya se ha extendido a ambos lados y es un aeropuerto que, que yo creo que están pensando buscar una alternativa para llevarlo a otra. Aunque ahora la ventaja es que llegas al aeropuerto y estás enseguida en el centro de la ciudad, ¿no? que es un poco lo que pasa también en Bilbao, ¿no? que son Dica, a lo mejor no es el sitio ideal, pero está tan cerca de, del centro de Bilbao pues, que a nadie se le ocurre irse a otro sitio tan lejos. ¿no? Pero creo que el futuro estarán buscando una alternativa, además con la presencia de no, los nuevos los nuevos puentes, sobre todo el puente Vasco de Gama, pues hay sitios mucho más fáciles y no tan cercanos al núcleo, al núcleo urbano. Esta es la realidad actual eh, de la gran ciudad de Lisboa, cómo funciona. O sea, hacia el norte pues, los vectores, hacia Cascais, por interior hacia Chintra, y al otro lado, ya pasando el puente, la zona de Almada. Y al otro lado, pues casi se tuvo, teniendo toda esta zona turística, se simbra y el, el entorno. O sea, es una ciudad que está muy muy bien estructurada en la realidad, que quizás ahora la de Las Pegas sea la ubicación del aeropuerto y los planes en los que se veía la regulación del futuro de la ciudad. Pero que sigue estando esto también de los años 60, la presencia muy próxima del aeropuerto y el desarrollo industrial que se plantea la ampliación. De hacia hacia el este que será luego donde se ubique en la, la exposición universal ¿no? en la zona del este Aquí vemos, quizás yo creo que así se entiende bien cómo funciona la ciudad el elemento histórico la baisa los vectores en Y hacia el norte la zona de, de Ribera hacia el hacia el este y los espacios que ahora se están recuperando pues desde eh, la Plaza del Comercio Calle de Sodre, Alcántara hasta Belén, que ya es casi es un continuo. Belén ya se ha incorporado, que era un, un lugar monumental con los, con los conventos y con los centros culturales. La Torre de Belén es un sitio muy lineal, muy vinculado y muy limitado quizás por la vía de tren que saliendo de Calle de Sodre llega a Cascais, que marca una barrera bastante difícil, pero es uno de los lugares de, de desarrollo futuro. Aquí vemos ya la superposición hacia el actual. En los años 40 se hizo una exposición. Casi homenaje a, la, a las conquistas del, del mundo portugués, a la navegación, con un carácter un poco así autoritario, con la presencia de estos monumentos tan expresivos. Y como elementos arquitectónicos interesantes, yo creo que hay que destacar en, en la Lisboa actual el papel de eh, un gran filántropo, que es eh, Gulbenkian, que con una historia pues compleja, porque un Kaluste Volbenkian era un de buena familia armenia en Turquía, pero con los problemas de la subetnia armenia tuvo que emigrar y se convierte en un grandioso negociante con el petróleo. Es una de las figuras que hablaba de tú a tú con todas las potencias, con Inglaterra, con Estados Unidos, con Rusia, con los árabes, y e hizo una grandísima fortuna y con bus buscando neutralidad. En, en las guerras, en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial, se desplaza a Portugal y se convierte en el gran filántropo y creador, además, de una fundación con quizás un edificio de los años 60, que yo creo que es de las, de los elementos arquitectónicos más importantes y más ineludibles de Lisboa, que es la Fundación Caluste-Gulbenkian, que es un edificio fantástico. Hecho en hormigón, con una estructura muy clara, muy sencilla, con una composición a base de, de elementos ortogonales y cuadrados, muy, muy funcional, o sea, separado zona de servicios, zonas de auditorios y zona expositiva, situado sobre una plataforma que alberga en su parte inferior, una plataforma ajardinada con un gran aparcamiento en el interior, cuya cubierta es un, una zona verde, situada en el centro de la ciudad. Está justo delante de la, de la embajada de España en la calle aquí está el nombre en la avenida Berna en el centro en la parte en la parte norte y además tiene este sería toda la zona del aparcamiento con esa lámina verde encima y es maravilloso el paisajismo de el, todo el entorno del parque o sea, aparte de ser un edificio pues muy optimista muy eh, con muy sincero en su construcción, con mucha sofisticación, es maravilloso destacar el, el, el jardín. O sea, quizás es de esos oasis a visitar en Lisboa está la fundación en la que, aparte de una colección maravillosa, porque claro, eh, Carlos vuelven que al tener relaciones con todos los gobiernos desde Inglaterra, desde Rusia, incluso con, con Stalin tenía negocios de, de venta de petróleo para la época de la Segunda Guerra Mundial. Pues le, tiene obra directamente del ermitas, o sea, que a base de, de pagos y de interés tenía, tiene una colección maravillosa y se convierte en los grandes mecenas del arte, de la cultura y de, de la vida social, y de, muy generoso y con muchas actividades variadas de ayuda a la gente en, en, en Portugal. ¿no? Y el destacar la, la, el paisajismo de la fundación, con lugares de una serenidad y además la incorporación de obras de arte como esta de Cabrita Reis, que lo llevan pues además con una construcción, pues unos perfiles de bronce, hormigón, vistón, fantástico y maravilloso. Bien, ahora vamos a ver... Ot otro episodio dramático y más reciente de la ciudad de Portugal que sucede si esto, si la, el terremoto arrasó con la baixa, una de las partes, uno de los laterales de la baixa que se llama el Chiado, que es la zona comercial de comienzos de siglo, pues, de mayor actividad, donde está el elevador de Santa Justa, donde bueno al lado del Rocío, una, de la calle, la zona pues de, de pesoa, de la cultura, de las librerías, de las cafeterías, la barcilia era el lugar casi más elegante y más comercial de, de Lisboa, la zona de abajo era más residencial, la de la Baixa, y allí en el día, me parece es el 28 de agosto de 1888, hubo un, un terrible incendio, sí, el 25 de agosto de 1888, que se temía que, que fuese a ser otra tragedia como, como la del terremoto del siglo XVIII. ¿no? Empezó, empezó a arder. Y se temían que se, hubiese, se iba a llevar toda la baja. Porque claro, la baja tiene una estructura, al tener estructura de madera, eh, se, pues había ese riesgo ¿no? de, 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 del incendio. ¿no? Se quemó durante tres días y gracias a Dios se quedó muy controlado. Está relativamente cerca del, entre el elevador y la zona alta de, de la ciudad, donde está la iglesia de Carmo, cerca de la Brasileira. Y quedó pues tres... Una zona las tres calles más importantes del centro se quedaron bastante arrasadas. Sobre, este, sobre esta imagen que vemos aquí abajo. Vemos aquí, aquí está el elevador de Santa. Me parece, no sé si es la rúa Garret. Es que está el elevador de Santa Justa. O sea, esta es la misma imagen que esta. A ver, que esta de aquí. Pero. Sí, en los años 80 pues, se peatonaliza. Y pues algún diseñador muy inquieto, pues se le ocurre que lo, la mejor cosa es meter unas plataformas con mobiliario, con escalones, con bancos y con todo tipo de cosas en esa zona, con muchos talabartes, muchas lámparas y muchas papeleras. Que aquí se ve el resultado, esto de aquí, que, que es una, una tendencia que se, en aquellos años se hacía mucho, ¿no? que urbanizar implicaba llenar de, de cacharros las calles. ¿no? Entonces esto... Me confesaban que había sido una de las causas de la dificultad de extinción toda esta presencia de, de elementos de diseño urbano, entre comillas, que estaba por aquí, que impidió la, la reacción de los bomberos más rápido. Bueno, cabían los, los camiones, si estaba estordiendo, el camión no se podía poner aquí, no había distancia para separación. Y entonces, esto es una de las cuestiones que hacen pensar sobre toda esta idea de sobrediseño que había en aquella época. Aquí eh, no hubo, los accidentes fueron escasos, ya son una tragedia a dos personas, pero fue, fue relativamente poco y se extinguió realmente en, bueno, hubo prevención bastante tiempo, pero se extinguió en casi en, en 20 horas. ¿no? Aquí vemos la totalidad de la Baixa y la zona de, del Chiado, que son esta, esta especie de T de calles con estos dos grandes elementos, son los almacenes del Chiado y luego toda una serie de calles en la parte baja de la iglesia del Carmo, aquí se ve. Entonces son dos grandes almacenes que había en este lugar y todas estas viviendas del entorno, de esa confluencia de las calles. Aquí estaría la iglesia del Carmo, que era una iglesia que, que estaba, se había dejado sin terminar desde la época del primitivo incendio, o sea, una ruina que quedaba pues, muy romántica con los, los arcos vistos y con los contrafuertes y los arbotantes en la parte alta, y eh, toda la cantidad de, de viviendas que al final, pues, para lo que podía haber sido, se redujo. Entonces, aquí hubo el acierto de encargárselo la idea de rehabilitación a Siza, Álvaro Siza, que con su manera de trabajar, tan poética, tan cercana, tan de, de mano de moverse y de viajar, dio las directrices para la intervención en esta zona. Se vaciaron los grandes almacenes y se hizo una propuesta que yo creo es muy interesante, que se ayudó además de un momento que se estaban planteando las nuevas estaciones de metro de la zona del Rosío para incorporar las nuevas estaciones también a las operaciones que se hicieron en esta zona. Los edificios aceptados, los más importantes quizás eran estos dos, este, este almacén de aquí y este. Y luego ya el resto son edificios de viviendas en los que, pues, Siza, con su gran profesionalidad, eficacia y, y acierto en este lugar, decidió mantener absolutamente el aspecto exterior como estaba. O sea, realmente, si algo se sea por ahí, ve las fotos antiguas y ve la de ahora y no hay, no hay ninguna diferencia ni de volumen ni de elementos arquitectónicos, pero decidió refinarlo y adaptarlo. Y si en, en la época del, del terremoto se hizo la jaula pombalina, Siza utilizó una jaula siciana, que era, consiste en, los en vez de hacer los el sistema de balloon frame en madera, lo hace en hormigón, pero los elementos visuales, las, que son los cercos de piedra y eso, se mantienen. O sea, es una especie de nueva interpretación de la jaula con elementos modernos. Y luego lo que es muy interesante es la recuperación de los espacios interiores. Y si aquí vemos, en, aquí se ve, yo creo, en amarillo claro, está lo que se consigue descubrir de ese ámbito del chiado, que ahora es otra de las cosas recomendables, ¿no? Tú, vamos subiendo por estas calles, la Rueda del Carmo, Almada y Garret, la, las imágenes del, del elevador de la Rueda del Carmo, de hecho, de la Rueda de Garret, pero aquí está el elevador de Santa Justa, que viene desde la Baixa hasta la zona la Iglesia del Carmo, entonces las vistas que veíamos donde estaban los talabartes en la Rueda del Carmo, entonces lo que hace es eh, una, unas propuestas de rehabilitación con edificios totalmente modernos, pero con, en el exterior, manteniendo esa esa idea tipológica de la jaula hecha en hormigón, y la recuperación y la posibilidad de recorridos peatonales por los interiores de estas manzanas del chado creando espacios de grandísima riqueza. O sea, ahora uno va andando por aquí, de repente ve unas grandes arcadas, que estas sí son nuevas de Siza, se entra por ahí, se puede hacer una subida alternativa hasta la iglesia del Carmo a base de rampas y escaleras. Y por aquí se descubre, entre las... Portales de las viviendas de la Rúa Gareth puedes entrar y encontrarte ahí con los jardines interiores de las manzanas de un grandísimo interés y belleza. Y luego, este gran almacén y este de aquí, el grandela y el del almacén de Echeado, se incorporan, se mantienen como grandes almacenes, y aquí yo creo que en este de, de, trabaja a Soto de Moura y hace un, un edificio magnífico, porque esta es el, la zona de se rehabilita, las intervenciones, la subida. A la iglesia del Carmo, el descubrimiento de esos espacios interiores en el Chiado, cómo va la tipología previa, este era el, el grandela, este de aquí, y este el del Chiado, y cómo se interviene, el grandela lo hace Siza, la propuesta, incorporando todo tipo de elementos modernos, escaleras mecánicas, aparcamientos, y cómo. En el antiguo almacén, que era un convento, pues se hace esta propuesta. Este es un edificio que está muy bien porque es un, unos grandes almacenes con ventanas al exterior. O sea que se concentra la distribución con las escaleras mecánicas y todos los elementos de distribución en estos grandes patios del centro. Y en el exterior pues, se van haciendo las distintas tiendas, pero todas las tiendas tienen vista hacia el exterior, lo cual creo que está muy bien. Luego se rehabilitan las viviendas, se reconstruyen, aquí está el camino. La subida alternativa al elevador del, del, del Carmo y con la habitual maestría de Siza, como se van incorporando episodios pues, de un gran, gran interés, ¿no? como, como se redescubre esa Lisboa antigua que estaba por detrás de toda esta zona quemada, creando esos pasajes, se incorpora la estación de metro y, en cuanto a la tipología arquitectónica, pues esta nueva jaula de Siza en la que se llega a definiciones muy precisas en cuanto a los sistemas de cerramiento, incluso en cuanto a los herrajes, ¿no? cómo se cómo se han de resolver. Pues esto es lo admirable de Siza, cómo se llega a, desde la idea de la ciudad hasta la idea del último detalle. Estos pasajes que son los nuevos arcos de entrada hacia esos espacios descubiertos en el interior, que hacen una de las zonas más interesantes de de Lisboa que ya se, se han convertido en elementos históricos ahora sea, esto es la calificación histórica del centro de Lisboa ahí pues la Baixa incluso toda la zona del Chedo forma parte de los ámbitos a respetar y que se están eh, vamos, conservando en esta ciudad pues que como decía la canción que hemos estado viendo en Madre de parece que está parada en el tiempo pero en su interior pues la la vida y la modernidad y perfectamente adecuada y adaptada es una gran lección de esa elegancia que hemos hablado de Lisboa. Aquí la, la Expo del 98, que voy a pasar súper rápido, destacaría de aquí del gran criticado Calatrava, creo que tiene una obra que está muy bien, que es la estación de tren, con esta, esta especie de gran arboleda artificial de cristal, que yo creo que es uno de sus mejores proyectos, la estación de, de de la Expo de Lisboa, de Calatrava, y por supuesto este gran palio, esta gran lámina de hormigón del pabellón de Portugal de Siza. Siza tiene también varias obras muy interesantes, como estas viviendas en una de las calles cerca, cerca del Chiado. Y otro arquitecto interesante es Carrillo da Grasa, en el que bueno descubriendo y estudiando su, su obra coincido totalmente en esto que dijo ya en el 212, ¿no? que Lisboa parece tener aún hoy esa capacidad de dejar sentir de forma bastante clara, casi como un cuerpo, el territorio que la soporta. Como si la ciudad fuese el vestuario encima de un cuerpo que permanentemente se revela y se hace visible. Yo creo que lo que he intentado contaros en, en todos estos planos es que cómo, cómo la ciudad, para entenderla, hay que leer el territorio que está por debajo. Entonces, Carrillo de la Grasa ha hecho en estos últimos tiempos, y es un, hay una exposición y un libro que, que estaba en la escuela y no he podido disponer de él, me hubiese gustado utilizarlo, que es este, Carrillo de la Grasa, Lisboa, y que en la portada pues, tiene ni más ni menos que la topografía de lo que está a la base de la ciudad, ¿no? y hace unos análisis que yo lo recomiendo porque es magnífico, y por supuesto, si hubiese podido disponer de estos gráficos. Tan claros en los que se explica, yo creo que con esta imagen se puede explicar casi desde Lisboa hasta Belén cuál ha sido toda la historia, porque se ve la ciudad romana, la ciudad medieval, las murallas, las vaguadas, los, las zonas en rojo las altas, en, en azul las bajas, o sea que es una, en, en blanco el límite de la línea de costa, o sea que, que ha, ayuda a entender lo que es Lisboa. Carrillo es quizás de los más arquitectos actuales, más espectaculares. Con, como con esta estación de cruceros de Lisboa que bueno también refleja un poco eh, uno de los posibles problemas que pueda Lisboa todavía se mantiene o sea no, no se ha convertido en un parque temático turístico como puede tener el riesgo ciudades como Venecia o Barcelona pero también bueno es, es el, que el hecho de que el nuevo edificio emblemático sea la estación terminal de cruceros aunque es un edificio bellísimo nada más con estas imágenes con los paralelos del del barco y del edificio, que es un edificio recorrido, una promenada con la que puedes subir hasta la cubierta. y bueno Pero yo no sé hasta qué punto ese es el futuro, no fomentar tanto el, el crucero que llega, está, está ocho horas y se va, ¿no? o sea, hasta qué punto ese es el destino de las ciudades. Otros arquitectos muy interesantes son, que hemos hablado ya antes, de Gonzalo Birne, que hizo la Torre Belén, y Pedro Falcao, que, que han hecho este proyecto del Museo del Dinero, en el antiguo Banco de Portugal, que es una intervención también que merece la pena visitar, el Museo del Dinero, en el que una antigua iglesia que estaba des, desacralizada, utilizada como almacén de, de una cosa muy peculiar, que una iglesia se utilice como conjunto de cajas fuertes del Banco de Lisboa, se recupera, se rehabilita y se hace el Museo del Dinero. Tiene también... Tenemos Virne, por supuesto, su torre inclinada de control del, de la navegación en el puerto de Portugal, en el puerto de Lisboa, también muy hermosa. Eh, pero Falcao, entre la Torre de Belén, muy cercana, y el monumento que hemos visto a los descubridores, tiene un pequeño edificio que, bueno, ahí demuestra un poco la finura, la elegancia y la, la gran calidad de la arquitectura de los jóvenes, bueno, jóvenes está joven, pero la arquitectura portuguesa actual, con los grandes maestros como Virne o como Siza o como sulto pues tiene un nivel altísimo de desarrollo y Falcao quizás sea uno de ellos. ¿no? Además, lo interesante es que un pequeño, un pequeño kiosco que no tiene pues, kiosco de, de bar, de, de ribera, se convierta en un edificio de muchísimo interés, como este, esta obra de otro arquitecto, que es Ricardo Back, Back Gordon una pequeña vivienda bueno pequeña una vivienda interesante en el, en el barrio de Lapa como desarrolla también con una finura en los detalles una precisión de Bagordon Gordon también se destaca las viviendas en la calle de Santa Isabel que saca partido a un entorno muy poco prometedor el interior de una manzana de edificios sin mucha personalidad de viviendas bastante humildes de los años sesenta de, del siglo pasado en el espacio interior consigue intervenir con una especie de edificio, alfombra, con unos patios maravillosos, una, una vivienda pues, oculta y muy muy interesante. También Bacordon está haciendo... Esta es una propuesta para los edificios en la parte alta de la ciudad, en la que es interesante esa doble lectura para el tejido, dos, dos visiones, la, la parte de arriba que, que dialoga con los edificios de la, de la parte alta, esto está cerca del almirante Reis, y los de abajo con la escala del tejido urbano que llega, que llega hasta ya Terminando, eh, referencias de, de Lisboa, literarias, por supuesto, pues Pessoa, luego estos libros de Augusto Franca sobre la historia urbana de Portugal, alguna guía de Lisboa, este de, de Siza que, que lo, hizo, lo hizo con José Domingo Santos y la, el Colegio de Arquitectos de Granada sobre el chiado de todos los datos de la época del incendio. Eh, literatura, pues por supuesto, Saramago, el año de la muerte de Ricardo Reis, en el que nos trae la figura de Pessoa. Ricardo Reis es uno de los heterónimos de Pessoa, es muy interesante el, la descripción que hace de Lisboa. Y Muñoz Molina con estos dos, ¿no? el, que están muy relacionados. El, el, es muy sorprendente este que se llama Como la sombra que se va, porque, claro, si, si vemos de qué va, es de la historia del asesino de Mártir Luther King, Jameson Ray, que. Tuvo una peripecia que se escapó de Canadá y estuvo, me parece que 10 días en, en Lisboa, fugado. ¿no? Antonio Muñoz Moreña cuenta muy bien y mezcla con, con la escritura de su novela original de los años 80, mezcla la peripecia de James El Rey en Lisboa, describiendo muy bien espacios, lugares, ámbitos, te, hoteles de, la, de esa época. Es un, un libro muy interesante si os interesa. Lisboa. Películas, quizás a mí memorable, de la de Lantaner... con Bruno Ganz de la Ciudad Blanca, que además es, va muy bien el nombre de Ciudad Blanca para Lisboa. Y luego está la de Venders con Teresa Salgueiro, que le hemos estado oyendo con Madre Deus, y que es una película también muy interesante. De las últimas que he visto, eh, sale, es un poco discutible, porque es un poco confusa y, y con muchos saltos, elipsis y tal, pero yo creo que está muy bien. En la película El último tren, el último tren a Lisboa, con Jeremy Irons, y, bueno, y sale Charlotte Ramplin también, como es una garantía para esta última del, del tren de noche a Lisboa. Ya como termino, y ya lo dije la otra vez, pues me permito incluso una recomendación gastronómica de Lisboa. ¿no? Y yo os recomiendo, si vais, que reservéis en el que se llama Gambrinus, que está cerca de, de la zona Baixa, cerca del Rocío y que reservéis sobre todo la barra o sea, a lo mejor sentarse en una mesa no es interesante, pero la barra es una, una maravilla porque te puedes ir dos personas te pones la a lado, ya para ir cuatro es un poco más difícil, pero viendo dos o tres es, la barra pues es un servicio es el típico eh, sitio, bueno, no es barato pero la calidad, la relación calidad precio es inevitable y magnífica bueno, pues yo creo que ya con esto termino os dejo aquí mi correo electrónico de la universidad y la firma que yo este entusiasmo por Lisboa pues tuvo mi recompensa. Un día paseando por la avenida Almirante Reis encontré un grafitero que me hizo un homenaje con este, con este graffiti y que me sirve para despedirme de esta serie y bueno, yo creo que ya, ya se acaba porque ya no voy a repetir más. Espero que esté bien grabada, que os haya gustado y supongo que habrá... Posibilidad, pues en algún repositorio o algo de la escuela, de verlas en el futuro. Muchas gracias a todos y hasta siempre.